Hola, Santiago. ¿Qué te vamos a servir el día de hoy? Nada. No debe llegar, Mario. No te desesperes. Voy a tener que vender algo para irme allá con los güeros. Dicen que allá se gana mucho dinero. Hay muchos dólares. Deseo dejar la casa, pero no hay de otra. A la fregada, Mario. Voy a dejar esta miseria y a probar nuevos terruños. Es mejor empezar de nuevo y volver a nacer. Voy a cambiar mi destino. Y voy a hacer mucho dinero. Y me canso ganso. ¡Hey, primo! ¿De dónde sacaste ese dinero? Ahí que has hecho una pinche tarugada. Órale, órale, primo. ¿Qué le pasa si yo a nadie le robé nada? Dime, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Eso trato de decirle y hasta de ratero me tratan. Discúlpame, pero como nunca traes tanto dinero, pues se me hizo raro. A eso vengo, para decirle cómo lo conseguí. Está bien, está bien. A ver, cuéntame. Me lo prestó un tío, hermano de mi papá, que en paz descanse. Mira, antes de que me platiques, guarda ese dinero, no des tentaciones. Sí, tienes razón, primo, no va a ser el diablo. ¿Y cuánto te prestó tu tío? Me prestó lo suficiente para irme al gabacho y para echarnos una buena parranda. Yo también estaba pensando lo mismo, irme al gabacho. Ahí tengo un reloj de oro que me regaló mi papá. Los bienes son para remediar los males, ni modo, no hay de otra. Quiero hacer mucho dinero para ayudarle a mi madre. Ella me dio todo lo que pudo. Así se habla. Yo no tengo a nadie ya por quien ver. ¿Qué esperamos? Vamos a vender ese reloj y que sea lo que Dios quiera. Eres un buen amigo. Bueno, pues aproveche. Pida lo que quiera, mire, ahorita que traigo, mire. Gracias. Mario, dame una quesadilla, 3 tacos de tripa y uno de asada. Y para rematar, uno de adobada. Ah, primo, que sí es abusivo, ¿eh? Sí traía hambre, ¿eh? Pues, ¿para qué invita? ¿Sabes qué, primo? Ahora que vengamos de adentro con los güeros, voy a comprarle la cantina a este desgraciado. Porque se me hace que nos robó. Sí nos robó, primo. Es más, cuando le compre la cantina, yo quiero ser tu socio, porque ese viejo es bien sinvergüenza. ¿Qué digo socios? Hermanos. ¿Qué te parece? Gracias, hermano. Hermanos, para siempre. Pues brindemos por esta hermandad. Eres un gran hombre. Ya hasta ganas me dieron de llorar. Haga eso, primo. Y menos aquí, delante de la gente. Porque ya somos hermanos, ¿verdad? Pues claro, que ya somos carnales. Ah, y otra cosa, mariposa. Con el dinero que me dio don Julián por el reloj, le alcanzo a dejar una feria a mi madre. Y todavía me sobra para pagarle al coyote. ¿A qué, carnalito? ¿A poco cada quien sabe ir por su lado al gabacho? ¿Qué pasó, mi Poncho? Sí, ya le dije. Que de hoy en adelante, usted y yo vamos a ser casi inseparables. ¿Cómo que casi? Pues sí. Pues ni modo que vayamos al baño juntos. Ah, eso sí que no. No, no, no. Bueno, ya estuvo de fiestecitas. Y hay que irnos a descansar, porque mañana hay que ir con el pollero. Tienes razón. Ya basta de celebraciones. A dormir, ¿qué esperamos? Nos vemos mañana con el pollero. Está bien, primo. Allá lo veo. Véngase para acá, chiquita. Tenemos que estén solitas. Ay, hijo. ¿Ya llegaste? ¿Cómo le fue, madre? Ay, pues estoy muy cansada. La jornada estuvo pesadísima. Y con este sol, ya te imaginarás.
¿Por qué tan pensativo, Memo? Tú y yo nunca tenemos secretos. Cuéntame. Mire, madre. Vendí el reloj que me dejó mi padre para irme a los Estados Unidos a trabajar. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Ya me enfadé de esta miseria. Ya no quiero verla así. Está bien, hijo. Ya estás lo suficientemente grande para tomar tus propias decisiones. Al lado mío, nunca vas a salir de pobre. Al contrario, me estoy volviendo una carga para ti. No diga eso, madre. Usted nunca será una carga para mí. Yo siempre estaré agradecido con Dios y con usted. Míreme, el hombre que usted hizo. Pero como le digo, me duele dejarla. Pero tengo que hacerlo para salir adelante. No te preocupes por mi hijo. Estoy feliz, contenta del hombre que eres. Y llegó el momento de que puedas volar tú solo. Usted es una gran mujer. Y le prometo que volveré. Lo sé, hijo. Yo quiero morir aquí, en esta tierra que me vio nacer. Y donde está sepultado tu padre. Como usted diga. Pero vamos a cambiar de vida. Ya verá, vamos a comprar las mejores tierras y le voy a comprar un rancho a como usted le guste. Se lo prometo. Ay, hijo, lo que se promete se cumple. Y yo te voy a estar esperando aquí el tiempo que sea necesario. No le voy a fallar. Lo que le prometo, lo voy a cumplir. Mire, aquí le dejo esto para lo que se le ofrezca. Gracias, hijo. Y Dios te bendiga donde quiera que tú vayas, hijo. Ay, Ponchito, Ponchito, ¿dónde estarás, hombre? Ya nomás te voy a esperar 5 minutos. Ya me quiero largar de este maldito vecindario. ¡Ya estoy aquí, primo! Primo, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te tardas tanto? Ay, discúlpame, primo, pero es que me agarró un chingo de sueño y no me podía despertar. Bueno, pues vámonos, porque nos han de estar esperando. No seas tan desesperado. No se van a ir hasta que no tengan la cuota completa. No le hace. A mí no me gusta llegar tarde. Oye, ¿y traes el dinero? Sí, primo, aquí lo traigo. ¿A poco me cree muy bruto? Nada de eso, primo. Un poco despistado nada más. Pero vámonos. No voy a hacer el chamuco. A ver, los que van nomás cruzando la línea, de este lado. De este lado. Y los que van para el otro lado, más lejos, para acá, háganse para acá, sí. Háganse para acá. ¿Usted es el que nos va a cruzar el otro lado? Pues sí, que no, oye, claro que sí, ¿a dónde va usted? Al rancho de los coyotes. Oh, usted va muy lejos, pero háganse para acá, rápido. Rápido, porque nos hace tarde. Deme el dinero.
Sí, primo. Para contarlo. ¿Qué? ¿Pensabas darle propina? No, que va. Allá está todo recaro. Le voy a dar lo de los dos al pollero, para que salga mucho. A ver, paisano, tú, pásale para acá. Vete con la lana. ¿Qué te pasa? Aquí falta dinero. Si no pagas completo, no pasas. Y hasta sin dinero te quedas. Oiga, disculpe, ¿ya les dieron lugar? No, pero ya están cobrando lo de la pasada. Yo pensé que cobraba parejo. Pues no pienses. Una cosa es la línea y otra es llevarte hasta donde vas. ¿Y entonces no me va a llevar? Ya te dije que no. Oiga, amigo, ¿por qué tanta agresión? Es que si no paga, no hay servicio ni devolución. Pues ¿cuánto le hace falta? Le faltan 200 verdes. ¿Tú los piensas pagar? Primo, deme el dinero. Faltan $20. Aquí no es casa de préstamo. Completo o se queda. Yo pongo el faltante. Tome. ¿Y usted? No se preocupe. Hoy por ustedes, mañana por mí. Aquí están los $200. Y debería ser más respetuoso con los paisanos. Sí, soy respetuoso, pero business son business, ¿o no, guacha? ¡Claro! Si aquí venimos a hacer dinero, no a ser hermanitos de la caridad. Tranquilo, Santiago, vente. ¿Qué? No vale la pena, amigo. Estos hombres son así. ¿Qué tal, chula? ¿Otra vez para el gabacho? Sí, las veces que me llamen voy a ir. ¿O qué? ¿Ya no me quiere llevar? Yo no tengo ningún problema. Mientras pagan por pasarte... Para nosotros solo eres negocio. Y ándale, súbete. Ándale, rápido. Vámonos, porque no hay parada hasta después de la línea. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? Lo que tengamos que tardar. Nos tenemos que ir. Súbanse. ¡Súbanse! Bien, Armando, ¿qué es el rancho donde vas a trabajar? Pues, muchas gracias, Luis. Gracias, ni qué cabrón, me debes $1,000. Ah, oh, sí, perdón. Oiga, don Luis. Sí. Falta mucho para llegar al rancho de los coyotes. A esta muchacha la dejamos con su patrón para que nos pague el viaje. Y ahí pegadito está el rancho de los coyotes, así que vámonos. ¿Ya escucharon al jefe? Vámonos, cabrones, súbanse. Papá, como que ya se tardó la Gaby, ¿no? Tranquilo, Aureliano. No te desesperes. Mira, ahí vienen ya. ¿Hasta qué llegó tu viaje, Gaby? Hola, ¿qué tal, don Pablo? ¿Cómo está?
Aquí le traigo la Gaby, completita, sana y salva. Muy bien, Luis. Aquí tienes tu pago y te aviso cuando regreses por ella. Gaby, ya te extrañaba. Yo también, mi niño, pero ya estoy aquí. Ya nos vamos. Deja nada más, voy y me despido y ahorita regreso, ¿va? Pero apúrate. Ándale, pues. Pues bien, don Pablo. Espero su llamada. Está bien, ahí te aviso. Cuídate. Sale. Pues, fue un gusto haberlos conocido. El gusto fue mío. Mucha suerte. Que Dios me la bendiga. Gracias, gracias. ¿Y usted, mi amigo? ¿Por qué tan pensativo? Mira, ¿es su patrón el señor o...? No vaya a decir lo que me estoy imaginando. No, nada de eso. La que se está imaginando es usted. Pues es que con la cara que me hizo. Es que en la forma como la está mirando, creí que era su abuelo o su papá. No, Santiago, discúlpeme. El señor es mi patrón. Yo nada más vengo a cuidar al niño, porque su mamá falleció. Papi, dile a Gaby que ya se apure, ¿no? Ya, espérate. Se está despidiendo. Pues vámonos, que ahorita los llevamos a las orillas del rancho de los Coyotes. Oye, me dio mucho gusto conocerte. Espero verte pronto para pagarte el dinero. Por eso ni te preocupes. Además nos vamos a seguir viendo. Los ranchos están juntos. Mira, qué bueno. Entonces, ¿vamos a ser vecinos? ¡Órale! ¡Ya vámonos! ¡Que se nos hace tarde! Ya estoy aquí, ándale. Vámonos porque tiene mucha tarea atrasada. Ya estoy en el alojamiento. Vamos a checar tareas y luego... Ya se te tapó comer ahora. ¡Mugrosos! ¡Regresen a su país o comenzamos a disparar! Me lleva. Son esos gringos asesinos. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Son unos locos que odian a los mexicanos. Desgraciados. He oído de ellos, pero yo creí que era puro cuento. Pues bienvenido al mundo real. ¿Quién sabe disparar? Con un carajo. ¿Quién sabe usar las armas? Dame esa pistola para acá. Hoy te van a saber estos desgraciados quién es Santiago. Así se habla, paisano. Pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. ¿Quién lo enseñó a tirar también así? Ah, qué compa tan modesto. Yo se lo voy a decir. Déjeme decírselo, ni me lo va a creer. Desembucha, paisa. No la hagas de emoción. Pues en el monte, cazando lagartijas, conejos, liebres, con la pistola. Ah, pero con el rifle es mejor. No me digas que también eres buenazo con el rifle. De los mejores. Imagínese, a 100 metros le puede dar un conejo en la cabeza. ¿Ya oíste a este compa? Es todo un estuche de sorpresas. Pues se los agradecemos mucho. Si no hubiera sido por ustedes,
esos malditos asesinos ya nos hubieran matado. No tiene nada que agradecer, amiga. Estamos aquí para ayudarnos. Pues gracias. De todas maneras, cuando se le ofrezca algo, no dude en buscarme. Bueno, pues hay que salir de esta zona, porque va a estar caliente con estos asesinos buscándonos. Nos vemos pronto, amigo, si nos va bien. No se preocupe, compa. Para la otra, les hago una buena rebaja. Se la regreso. No vaya a ser el diablo. Quédesela. Se la regalo. Es un obsequio de Luis el Pollero. No, gracias. ¿Yo para qué la quiero? Quédesela. Estos lugares son muy bravos. Y más con los que no son de aquí. Bueno, pues si no la quiere, venga para acá. Me quedo con ella. Como amuleto de la buena suerte. Bueno, pues yo ya cumplí. Con permiso. Nos vemos. Buena suerte a todos. Oiga, compa, ¿por qué cambió de opinión y se quedó con el arma? Pues verá, esa mujer con su mirada me hizo cambiar de opinión. Pues, ¿qué te dijo, Santiago? Mira, ese pollero no es de fiar. Y esa mujer con esa mirada es muy diferente. Eso sí, ese pollero nomás mira por sus intereses. Pues mira que por $20 me iba a dejar. Qué bueno que se dieron cuenta. Qué mala persona es ese pinche pollero. ¿Saben qué? ¿Qué cosa? Voy a juntar una feria. ¿Y saben para qué? Voy a ser pollero. No le hagas, Santiago. Si tú no eres así. ¿Cómo, primo? Pues así, primo. Como ese pollero, porque todos deben de ser iguales. No me has entendido. Quiero ser pollero para ayudar a nuestra gente. Oiga, señor Antonio, ¿y esto dónde lo venden? En Tijuana, en la central de abastos. ¿Y se lo lleva la camioneta? No, viene un troquecito chico, cuando es pedido chico, cuando es grande ya viene un camión grande. ¿Y qué más siembra aparte del cilantro? Cilantro, rábano, cebollita, betabeles, chiles, también producimos elote. Oiga, y una pregunta, ¿y trae mucha gente? Ahorita andan pocos, ya como un mes más que se viene más el trabajo, ya traigo como unos 15, 20. ¿Es pura gente de aquí? Del interior, vienen de Chiapas, de Oaxaca, Nayarit. Bueno, pues pues muchas gracias, señor Antonio, por su información y pues lo dejo porque mire, ahí anda el patrón y si no vayan a correr. Ok, estamos para servirle. Gracias, cuídese. Esta es la parte del jale donde van a empezar por hoy, mientras que les enseño lo demás del rancho. Aquí no quiero nada de envidias, chismes, ni borracheras en el trabajo. ¿Entendieron? No se preocupe, Carlos. Nosotros somos hombres de trabajo. Nos criamos en el rancho y entre los animales. De esa gente somos. Y no somos de pleito. Les creo. Bueno, pues ahora a trabajar. Cualquier cosita que no les parezca, me avisan. No se preocupe, Carlos. Nosotros somos muy chambeadores. Estamos aquí para trabajar y sin problemas. Bueno, pues a darle duro. Ah, una advertencia. Sí, díganos. Somos todo oído. Que no salgan del rancho sin avisar. La mega anda muy dura. También los cazas ilegales, ¿eh? De esos son los que tienen que cuidarse más. Sí, sí, ya tuvimos una bienvenida con esos asesinos. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Cuéntenme. Sí, fue ayer, antes de llegar al rancho, tuvimos un roce con ellos. Corrimos con suerte y nos pelamos. Eso que me están platicando, no se lo cuenten a nadie. ¿Y se puede saber por qué?
porque aquí también hay mucha gente chismosa, que por unos dólares los van a denunciar que no tienen papeles. ¿Y no se sabe quiénes son? Síganme, vamos a hablar a un lugar más seguro. Miren, eso es muy grave aquí. Esos desgraciados cobardes están protegidos por el gobierno del estado y por la misma gente de los ranchos. ¿Y por qué no hace nada para detener a esos criminales? Hay denuncias, pero enseguida los dejan libres. Siguen matando gente. No hay nada que hacer. ¿Cómo no? Matando a cada uno de esos para que ya no anden haciendo más daño. No les importa. Si matan a uno, reclutan a tres más. Estamos amolados. ¿Y todos los ranchos son así? No. Hay ranchos que sí protegen a sus trabajadores. Hasta les arreglan sus papeles para que regresen a trabajar. Ustedes no se preocupen. Aquí están seguros. Nomás no digan lo que les pasó. Y si preguntan, ustedes tienen papeles. Pero si no tenemos nada de papeles. ¿A qué mi primo tan tonto? Pues si alguien te pregunta que si tenemos papeles, diles que sí, que los tenemos en regla. Así es, díganles que están en la oficina y que los recomendé yo. Ay, entendí, primo. Pues es así, pues, sí. Así es. Gracias, Carlos. No lo vamos a hacer quedar mal. A mí no me tienen que agradecer nada. Es a tu tío Liborio quien me los recomendó. Ah, pues sí es cierto. Pues sí, él fue el que nos mandó a este rancho. Se le agradece, Carlos. Usted es una buena persona. No hay nada que agradecer. A trabajar. Aquí se paga por horas. Entre más horas trabajen, más dólares hay. Pues, a ganar esos dolaritos, que mucha falta nos hacen. No, pues hasta horas extras voy a echar de más. Van a ver, ahora sí le voy a echar ganas a trabajar. Ándale, mira, ya te van a llevar a pasear. Gaby, necesito hablar contigo. Claro que sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Que no me diga, señor. ¿En qué quedamos, Gaby? Ay, disculpe, don Pablo. Es que todavía no me acostumbro. Y dale con lo mismo. Nada más dime, Pablo. Y quítale el don. Ya oíste a mi papá, Gaby. Está bien, Pablo. Voy a ir por unas vacunas para el ganado. Me gustaría que me acompañes. Después de hacer las compras, de regreso pasamos al rancho Los Coyotes. ¡Ay, qué bueno! Sirve que así puedo saludar a mis compañeros de viaje y paisanos. Claro, si se puede, Pablo. Claro que se puede, niña. Claro que se puede. Como que eso no me está gustando. Ay, ya, no te enojes, ándale. Vámonos. ¿Y qué? ¿Cómo sintieron su primer día de trabajo? Pues queremos pedirle que si nos puede dar más trabajo después de la jornada normal. Ah, caray, nunca me habían hecho esa propuesta. Claro, si se puede. Eso estaría bueno. Pero primero tengo que consultarlo con los patrones para que autoricen. Claro, Carlos. No llevamos prisa. Usted nos avisa. ¿Les puedo hacer una pregunta? Las que quiera. ¿Para qué quieren trabajar horas extras? ¿Con lo que van a ganar no les es suficiente? Pues verá usted. Hay dos cosas. Trabajando más, ganamos más dinero y así podemos poner un negocio más pronto. Y la segunda es que después de la jornada, pues no tenemos nada que hacer. Y de estar de flojos, o estar trabajando, pues mejor trabajando. Y no va a ser que el diablo nos tiente y vayamos a hacer una tontera. Está bien, yo les aviso. Me caen bien por entrones al trabajo. Muy buenas tardes, muchachitos. Buenas tardes. ¿Cómo les pintó su primer día de trabajo? Muy bien, don. Muchísimas gracias. ¿Qué lo trae por aquí, don Pablo? ¿Qué se le ofrece? Mira, Carlitos, hablé con tus patrones para la cruza de su cimental con mi güera. ¿Y qué le dijeron? Pues que están puestos, que nomás yo diga, sea que yo me lleve el negro para mi rancho o traiga a mi güera aquí a su rancho. Como usted quiera, usted decide. Pues verás, mi remolque está tronado y quisiera ver si me prestas el tuyo. Claro, está allá atrás. ¿Quiere verlo? Está bien, vamos a verlo. Poncho, Chuy, acompáñeme. Papá, yo voy con ustedes. ¿Qué?
cómo se encuentra el hombre después del primer día de trabajo? ¿Y cómo los tratan? Pues, un poco cansado, pero bien contento. Además, don Carlos es bien buena gente. ¿Qué santo me mira, Santiago? La verdad, te ves muy hermosa de cuando te conocí. Soy la misma. Qué raro tengo. Es que, así arregladita, te ves bien hermosa. Lo que pasa es que no hay muchas mujeres por aquí. Por eso me ves con buenos ojos. Pues ha de ser por eso. Pero dime, ¿y a ti cómo te fue? Muy bien. De hecho, todos me tratan muy bien. Y mi patrón es un alma de Dios. Oye, ¿y si se puede saber cuál es tu trabajo? Pues básicamente cuidar al niño, que coma bien, que haga sus tareas, que se duerma temprano, llevarlo a la escuela, recogerlo. Ha de ser cansado hacer eso, ¿verdad? Nah. Cuando haces el trabajo con cariño se te hace bien fácil. Además me da tiempo de ayudar en las labores del rancho. Se ve que te gusta lo que haces y eso me da mucho gusto. Así es. ¿Y a ustedes qué les toca hacer? Pues ya sabes, las labores del rancho. Dale de comer a los animales, pues cortar cilantro, cebollas, regar, lavar las cebollitas aquí y pues todo lo que podamos hacer aquí en el rancho, pero me gusta. Han de terminar rendidos, ¿verdad? Pues vieras que no, estamos acostumbrados a trabajos duros. Qué bien, me da mucho gusto por ustedes. Espero no te hayas aburrido, Gaby. No. Se me fue el tiempo volando platicando aquí con Santiago. Muy bien, nos vamos a ir antes de que oscurezca. Váyanse con cuidado, no tenga pendiente. Mañana temprano le mando la trailer. Gracias, Carlitos. Nos vemos. Espero verte pronto. Será pronto. La fiesta del rancho se aproxima. Aquí estaremos presentes. Los esperamos. Muchas gracias. Trato hecho. ¡Apúrate, Gaby! Ese don Pablo es un buen hombre. Se le ve. Además, colabora con la fiesta. Es muy espléndido. Se ve que va a estar bueno, ¿eh? ¿Y ustedes saben de gallos? Santiago es el mejor de la ranchería El Palomar y sus alrededores. No me digan. Qué sorpresa. ¿De veras? No le crea nada. Siempre se va de boca. Créalo. Lo digo yo, es el mejor. Dime la verdad, Santiago. ¿Sí sabes de gallos? Sí, un poco. Ya, dile la verdad, no te hagas. Sí, amarrar, prepararlos y alimentarlos para que den el peso. ¿Te gustaría trabajar para mí esas horas extras que quieres cuidando mis gallos? Claro que sí, con mucho gusto. No se hable más, tú me los cuidas. ¿Y nosotros qué? También le pueden ayudar con su respectivo pago. Le aseguro que vamos a tener los mejores gallos del estado. No nada más del estado, del país entero.
bien. Entonces vamos a seguir de aquel lado. Vamos por más. Carlos, parece que se va a poner la fiesta bien buena. ¿Así es todos los años? Pues a veces sí, a veces no. Solo cuando hay jugadas de gallos, como hoy. ¿Y vienen de varias rancherías aquí cercanas? Sí, de varias. ¿Y de cómo es la apuesta o el monto? Pues todavía no sé si 5 o de plano nomás unos 3. Pues de una vez apuéstele los 5, ¿o qué no? Pues no sé, los gallos de Don Pablo son de calidad, no quisiera perderlo todo. Tienes razón, nosotros también vamos a apostar nuestro dinero, que no es mucho. Son todos nuestros ahorros del jale. Pues piénsenlo bien, porque jugar en los espolones de un gallo es un albur. Pues eso sí, pero queremos ganar mucho dinero, pues para poner nuestro negocio y ser independientes. En eso tienes razón, no hay como ser dueño de tu propio negocio. A como tú preparaste los gallos de Carlos, estoy casi 100% seguro que vamos a ganar. Pues esperemos a ver qué trae Don Pablo. Buenos días, señores. ¿Listos para la jugada? ¿Qué tal, señor? Bienvenido, Don Pablo. Pues sí, listo para darle pelea. Qué gusto en volverlos a saludar, muchachos. Pues ya listo, Don Pablo, para darle pelea a su gallo. Nos han platicado que su criadero da buenos gallos. Pues es lo que dicen, pero no pongan esa carita. El chiste de esto es divertirnos un rato, jugar los gallos y apostar lo que hay que apostar. Eso sí. ¿Y como de cuánto estamos hablando? Oye, papá, ¿y yo puedo apostar mi domingo? Claro, mijo, pero a nuestro gallo. Pues yo tenía una cantidad para apostar. Pero aquí, Gaby, que sea la buena, ella que diga. ¿Les parece unos $6,000? Por mí no hay ningún problema. Ustedes, muchachos, es justo lo que tenemos, ni un dólar más. Pues que se haga la jugada. Pues a divertirnos, señores, y que gane el mejor. Pues vamos, a ver si ya el muchacho llegó con el gallo acá. ¿Y de dónde sacaste ese gallito, Carlitos? Del cemental que le compré. Hice el credero hace un año. Pero aquí el buen Santiago
Se dedicó tiempo al chorreado. Y pues mire, le ganamos. Ah, qué bien. Es un buen cuidador de gallos. Felicidades. Pues es nomás cuidarlos, dedicarles tiempo. Y ellos se encargan de lo demás. A ver, ¿cómo está eso del gallo que...? Mira, mija, en eso de ser cuidador de gallos, cada quien tiene sus maneras, sus métodos, cómo prepararlos para jugarlos. Cuando yo empecé de gallero, también era como Santiago. No puedo creerlo. ¿Y era usted así de bueno como Santiago? Él es tan bueno para los gallos como para el jale. Pues muchas felicidades, Carlos. Aquí está su dinero. Gracias. Aquí está el tuyo, Santiago. Felicidades. ¿Qué pasó, copita, con esa cara? Póngase alegre, vámonos a festejar. Nada de eso. Lo que pasa es que estoy preocupado porque tengo que ir a guardar el chorreado. Deja que lo haga Poncho y Chuy. Déjame llevarlo, Carlos. Déjame consentir al ganador. Está bien, guárdalo. No te tardes. ¿Puedo acompañarlo, Pablo? Ándale. Nada más no tardes, porque hay que regresar al rancho temprano. Gracias. Con permiso. Es un buen muchacho. Lástima que se regresa a su tierra. ¿Cómo que se regresa? Si apenas le había echado el ojo para que trabaje en mi rancho y cuide y prepare mis gallos. Lo que pasa es que tenemos otros planes ya. Pues ni modo. Pero ya saben, si llegan a regresar, en mi rancho tienen las puertas abiertas. Muchas gracias, don Pablo. Lo tendremos en mente. Aquí también tienen las puertas abiertas, cuando gusten. Se les agradece de antemano. Con permiso, don Pablo. Propio. Mira, ¿y ahora tú qué tienes? Perdí mi domingo y perdí mi vieja. Ay, igual de enamorado que tu papá. Oye, Santiago, ¿y qué piensan hacer con el dinero que ganaron? Pues, queremos comprar camionetas para hacer el trabajo de polleros. ¿Tú? Pero tú no tienes corazón para eso. Eso déjaselo a las personas malas, ambiciosas. Por eso lo hago, para acabar con esos polleros, como el que nos trajo. Pero te vas a meter en problemas con los mismos polleros por estar ayudando a la gente. Sí, lo sabemos, pero de eso no te preocupes. Nosotros nos sabemos cuidar. Qué bueno que alguien se preocupe por nuestra gente. La vez que cruzamos, te escuché decir de varias rutas. ¿Cuántas veces has cruzado? Qué buena memoria tienes. Sí, yo cruzo 2 veces al año, porque don Pablo me necesita para cuidar al niño. ¿Y se puede saber de dónde eres? Soy del municipio de Topia, Durango. Entonces somos vecinos. Yo soy de Aguates, pegadito a tu municipio. Entonces nos vamos a estar viendo seguido. Voy a ser tu clienta. Cada vez que don Pablo me necesite, tú me puedes traer de vuelta. Entonces tú serás mi clienta VIP, pero necesito que me digas por cuáles rutas has pasado anteriormente. Sí, tú nomás dime y yo te hago el mapa de todos los lugares. Es un gusto haberte conocido, Gaby, y ser tu amigo. El gusto es mío, Santiago. ¿Qué? ¿Te estás despidiendo? Así es. Tenemos que irnos para buscar nuestros sueños. Pues que Dios los acompañe. Y pues allá nos seguiremos viendo, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por este trabajito que nos diste. No hay por qué. Son muy buenos trabajadores. Fue una bendición encontrarnos contigo. Esperamos poder volver a verte pronto. Cuando quieran regresar, serán bienvenidos. Esta es su casa. Te agradecemos todo el apoyo que nos diste. Eres a toda ley y nos vamos a ir bien contentos. Guacha, ahí te los encargo, que lleguen bien a su destino. No tengas pendiente, ya sabes que yo soy de fiar. Fíjate, Carlos, qué casualidad. Esta señorita fue la que nos trajo y es la que nos va a regresar para atrás. Eso me da gusto,
Y no es que los corra, pero el camino es largo. Espero cumplan sus sueños. Ya verás que sí. Y muy pronto vendremos a visitarte. Pues bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Nos vemos pronto. Carlos, muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias, que vaya bien. Gracias. Un buen viaje. Fue un placer haber estado aquí. Gracias, que vaya bien. Muchísimas gracias por todo, Carlos. Ahí estamos. Nos vemos pronto. Bien. Hasta luego. Vamos. Entonces, ¿qué, guacha? ¿Te animas a trabajar con nosotros o qué? Pues no sé, por un lado estaría bien. Pero por el otro, ustedes saben que me echaría un alacrán encima. Piénsalo bien. Nosotros somos bien derechos. Y lo que tratamos es de ayudar a la gente. La decisión que tomes está bien. Sabemos que tenemos de enemigo a Luis el Pollero. Vas a ver que te va a dar mucho gusto trabajar con nosotros. Vamos a hacernos de mucha feria. Y a partir de este momento ya eres nuestra socia. ¡Qué bien! Pues aquí está mi mano. Y aquí está la mía. ¿Socios? ¡Socios! Bueno, pues voy a dar las gracias a mi patrón. A ver qué dice. Espero no lo tome mal. Eso espero. Nos vemos. ¿Sabe qué, primo? Qué bueno que la guacha se decidió entrar con nosotros. Sí, y va a ser de mucha ayuda para este negocio. Por supuesto. Ella sabe bien por dónde brincar, con quién hay que mocharnos. Si tenemos un problema, a quién hay que hablarle. Todos esos detalles. Así que estamos bien protegidos. Vamos a tener un buen comienzo. Nomás falta darnos a conocer, pero con la ayuda de Carlos y de Paulo, que ellos nos recomienden con su gente, y ya fregamos. Hacer dólares. Mire, mamá, voy a poner un negocio con los dólares que gané y me voy a comprar una troca para trabajar bien mucho para que usted ya no le falte nada. Ay, mijo, si yo todavía soy muy fuerte para trabajar. Mira, si tú me sacas de trabajar, ¿qué voy a hacer? Me muero. Yo no puedo estar sin hacer nada. Me voy a enfadar aquí, sola, encerrada, imagínate. Bueno, no le voy a imponer nada. Será lo que usted diga. Sabía que me ibas a entender, hijo. El día que yo voy a dejar de trabajar, te prometo que te lo digo. Así lo hacemos. Y como ves, te preparé el guiso que más te gusta. Te sirvo. Bueno, guacha, si ya estás decidida, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, patrón. Pero necesito pensar a ver si me retiro de esto para siempre. Si no hay manera de que sigas con nosotros, pues ni hablar. Eres una de las personas con mayor experiencia. Y ya sabías todo el movimiento de las pasadas, pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto es para que te tomes una botella de tequila a mi salud. Gracias, Luis. Me la tomaré a tu salud. Ya sabes que si te aburres de descansar, aquí tienes tu jale seguro, guacha. Lo tomaré en cuenta. Bye, muchachos. Pues bien, muchachos, la guacha ha dejado de trabajar para mí. Si alguno de ustedes quiere ocupar su lugar, hay más feria. Oye, amor, ¿y por qué no me quedo yo con el lugar de la guacha, No, mi chiquita, para ti te tengo otros planes. ¿Qué tal, señor Modesto? Muy bien.
Don Modesto, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Oiga, ¿es difícil ser pollero? Sí, muy difícil. ¿Qué consejos usted nos da? Pues que se cuiden mucho al cruzar la línea, al cruzar la frontera, porque hay muchas envidias, hay muchos polleros que falsos o que los engañan, que les quitan su dinero y no los llevan. Venimos a que nos eche la bendición, porque vamos a empezar un trabajo para ayudar a nuestros paisanos a cruzar al otro lado. Y sabemos que contamos con sus experiencias. Muy bien, pues que Dios los bendiga y los ayude. Y que logren su propósito de cruzar con bien. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios me lo cuide y me lo siga bendiciendo. Bueno, es un placer. Bueno, señores, hoy empezamos con nuestro nuevo trabajo de polleros. Hay que ayudarle a nuestra gente a cruzar Estados Unidos. Pues a darle, que Dios nos dé mucha fuerza para seguir adelante. Ya verán que sí, y no hay vuelta de hoja. Y si no, a rajarse a su rancho. Bueno, señores, ahora ya tenemos los mapas, los contactos de las rutas. Ahora nomás falta esperar a la gente. Santiago, pues hay que tener mucho cuidado con Luis el pollero y sus hombres. Él no se va a quedar cruzado de brazos al ver que le estás tumbando el jale. No te preocupes, guacha. Algún día nos lo vamos a topar y ya veremos qué vamos a hacer. Desde que te conocí me caíste muy bien. Y más ahora que sé que eres hombre de ley. Tú también, guacha. Pero ¿sabes qué? Mi papá era teniente coronel y a él no le gustaba que le dijeran esa palabra. ¿Me podrías decir tu nombre? No te fijes, Santiago. Ya estoy acostumbrada a que me digan así y es por mi manera de vestir. Pero mi nombre es Lorena Cruz y mi amistad es para la gente que vale. Por si lo dudas, aquí está mi mano, Lorena. Discúlpeme, ya está llegando la gente. Voy a ir a atenderlos. Vente, guacha. Vamos a ver estos de acá. Disculpe la molestia, ¿se encuentra Santiago? Se acaba de ir. Yo soy su primo Poncho. ¿En qué te podemos ayudar? Soy Marcelino, somos tres familias y vamos al rancho Primavera. Para eso estamos aquí, mi amigo. Para llevarlos a la puerta del rancho, sanos y salvos. Disculpe la desconfianza, pero hay cada pollero tranza. Tome, amigo Poncho, faltan 2,000. Dígale a Santiago que en un mes se los mando. No se preocupe, si ya quedó con él, todo está bien. Pues súbanse y a darle. Bienvenido, negro. Gracias por venir y estar con nosotros. Pues te mandé llamar porque vienes bien recomendado. Entonces, queremos ver si quieres formar parte del grupo con nosotros, que estamos tratando de ayudar a la gente para cruzar Estados Unidos. Muy bien. Me da mucho gusto. Ya he trabajado en el pasado con otra gente que solamente ha estafado a mi gente. Y eso no va conmigo. Pues aquí no. Aquí lo que tratamos es de ayudar a todos nuestros paisanos para que crucen para el otro lado y pues tengan una mejor vida. Eso lo sé, Poncho. Y la verdad que le estoy muy agradecido. Se reconoce el trabajo de ustedes. Bueno, pues gracias. Tú dime si aceptas el trabajo. Y porque te quiero decir una cosa. Aquí no vas a ser empleado de nadie. Aquí vas a estar en el grupo, todos nosotros. Y pues si estás de acuerdo, eres bienvenido. Mejor aún. Santiago, le entro. Gracias. Poncho, es un honor trabajar con ustedes. Va a ser un placer. Y como dicen el dicho, ¿no? ¿Qué? Meando o haciendo hoyo, algo así, ¿no? Caminando y meando para no hacer hoyo. Ah, bueno, ya ven, pues vámonos. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido, Toño. Qué bueno que viniste. Pues vámonos porque ya se está haciendo de noche. Oye, ¿esas personas vienen contigo? No, creo que es gente de Luis. De seguro vienen a reclamar su terreno. Pues vamos a defenderlo.
Estos pendejos creían que nos iban a agarrar muy fácil. Pero es mejor que nos vayamos, Santiago, porque este fue por más refuerzos. Sí, es mejor que nos vayamos. Sí, son polleros malosos. Este Luis no va a descansar hasta no acabar con nosotros, pero se le va a pelar. ¡Vámonos! ¿Cómo que ya tienen otra persona para pasarlos? Si siempre han trabajado conmigo. ¡No me cuelgues con un carajo! ¿Qué pasa, jefe? ¿Por qué tan molesto? Tranquilo, no pasa nada. Ya estoy tranquilo. Amor, amor, cálmate. No ganas nada haciendo corajes, por favor, cariño. Estoy calmado. ¿Qué diablos haces aquí? Debería estar yendo para el norte. ¿Qué pasó, desgraciado? Deberías de estar en el gabacho. Los enfrentamos con gente armada, patrón. Pero qué carajos. ¿Y el otro dónde está? El otro está muerto. Yo salí vivo de milagro. ¿Y los pollos? Creo que contrataron otros polleros. ¿Cómo que otro pollero? ¿Tú los miraste? No muy bien, pero ellos fueron los que los atacaron. Alguien está invadiendo nuestros terrenos. Ahora entiendo por qué no hay jale para pasar a los paisas. ¿Alguna idea de quiénes eran? No, patrón, pero son muy buenos para las armas. Ve con el doctor para que te cure. Gracias, patrón. Arrímense, muchachos. Al parecer ya tenemos competencia. Por eso ya no hay jale como antes. Esos desgraciados mataron a uno de los nuestros. Quiero que sean mis ojos y mis oídos. Estos desgraciados van a pagar con sus vidas. El que traiga noticias va a ser recompensado. ¿Oyeron? Busquen por todos lados y cualquier noticia me la dicen para ir por ellos. ¡Órale, cabrones! ¡Quiero noticias rápido! Sí, patrón. ¿Quiénes eran? No sé, la verdad no tengo ni idea. No te preocupes. Esos ya están muertos. ¡Camínale! Mírenle. Aquí los tiene, patrón. No quieren hablar. Dime quién los pasa para el otro lado o mato a tu mujer. ¿No quieres hablar, infeliz? Lupe, dale un susto a la mujer. Está bien, te lo voy a decir, pero ya déjala por el amor de Dios. Qué protector saliste. ¡Habla! ¿Quién es? Está bien, te lo voy a decir. Es Santiago el Palomar y tu socio Poncho Luna. Ya ves, te hubieras evitado tantos problemas. Ya déjanos, ya te dijo lo que quería saber. No, mi amor, ¿qué ha hecho? Desgraciado, mátame a mí también, cobarde. No, te voy a dejar vivo para que le digas a ese mentado Santiago que lo voy a ver pronto y cobrarme lo que me hizo. ¡Cobarde, asesino! Él nos ayuda con la tarifa y nos da chance de pagar después. Ya cállate, muerto de hambre. ¿Qué hacemos con los muertos, patrón? Déjenlo que se los coman los perros. Y para que sepan que conmigo no se juega. ¿Quién será ese mentado Santiago? Santiago es el hombre que llevó para el gabacho hace un tiempo. No lo recuerdo. ¿Quién será? Usted
Usted lo llevó, señor, al rancho de los Coyotes con su compa Poncho. Fue lo que completó el dinero para uno de los paisanos. Ah, ya lo recuerdo. Es el que nos ayudó para matar a los que odian a los mexicanos. Y hasta una pistola le regalé, ¡qué pendejo! Saquen todas las armas y balas y vamos a darle su merecido. ¿Qué mosca le picó, patrón? Ninguna. Cuando estén listos, nos vemos aquí en el patio. ¿Qué esperan? ¡Vámonos! Sí, patrón. ¿Qué tienes en mente, Luis? Voy a darles una lección para que nadie se vuelva a meter en nuestros negocios. Por eso te amo. Vamos. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, Ponchito. ¿Y Santiago? Por ahí viene. No debe tardar en llegar ya. Ah, pues invítame un cafecito, ¿no? No he desayunado nada. Traigo el estómago vacío. Claro que sí. Vamos. Vamos. Ah, mira. Ahí viene. Pues bueno, el cafecito será en otra ocasión, me imagino, ¿no? Hola, Lorena. Hola. Poncho, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y qué? ¿Cómo les fue ayer? La dejara todo muy bien, pero tuvimos un problema. ¿Qué? ¿Los agarró la migra? No, nada de eso. Lo que pasa es que tuvimos un enfrentamiento con la gente de Luis, el pollero. Estábamos ya por salir al otro lado, pero nos llegaron unos tipos. Empezamos a disparar y matamos a uno de ellos. Y uno salió herido, nomás que corrió el desgraciado. Él ya debe estar enterado y soltó su jauría de lobos para encontrar a su enemigo. No te preocupes, mientras no se dé cuenta quién le hace sombra, no pasa nada. Pero es un albur. Ya sabemos cómo se las gastan esos amigos. ¿Y si dejamos de trabajar un rato? No podemos, porque ya tenemos muchos viajes y no podemos quedar mal con la gente. Tienes razón. Ya estamos adentro. Y hay que darle para adelante. Ni hablar. Para eso hicimos esto, para ayudar a la gente. ¿Qué no? Pues vamos entrándole. Así se habla. Nomás hay que tener cuidado con esos mafiosos. Vámonos. Señores, hay que defender nuestro trabajo. Hay unos tipos que nos quieren hacer la guerra. Ya nos tumbaron más de la mitad de la clientela. Les di armas para matar a esos hombres que nos quieren quitar el jale. Ese hombre se llama Santiago y lo acompaña su compadre Poncho Luna. ¿Y nosotros qué ganamos de quitarlos del camino? Pues que sigues conservando tu trabajo. Mire, para que jalemos, ofrézcanos una buena recompensa. Está bien. El que mate a Santiago, le voy a dar $30,000. Y el que mate a Poncho Luna, le voy a dar $20,000. ¿Así mi prima baila o no, muchachos? Pues, ¿qué esperamos? Vamos por ellos. Ahí viene alguien. Ya nos evitaron irlos a buscar. Hay que acabar con ellos. Así reciben a los amigos. Pues, ¿a quién esperas con tantos hombres armados? Anda, canija, nos pegas un buen susto. No andes haciendo eso.
Me da gusto saludarte, guacha. Ella trabaja para Santiago. Así es. Y venimos a partirte tu madre, cabrón. Quieto, pinche pollero, o te mueres, cabrón. ¡Es una trampa! ¡Disparen! ¡50,000 si nos matan! ¿Me vas a llevar a la cárcel? Sí. Yo te voy a llevar. ¿Vivo o muerto? El que se va a morir es tú. Que un día tú me diste y con la que hoy tú mismo caíste. Ahora sí, este negocio va para arriba. Gracias, caballero. Siempre confío en usted. Es un placer, señorita Gaby. Ay, señorita Gaby. Ya ve por qué quiero ser pollero.